Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Bueno, este vídeo es el primero que grabo después de que haya pasado un gran cambio en mi vida, y es que, como ya sabéis, estaba esperando una bebé y pues di a luz el 6 de julio, 3 semanas antes de la fecha prevista de parto, así que por eso he estado muy desaparecida en YouTube. Y bueno, esto es un cambio maravilloso en mi vida, pero bueno, tiene algunas implicaciones. Es que ahora pues tengo poquito tiempo para dedicar a mi canal de YouTube, porque lo primero es la bebé. Entonces, bueno, pues ahora estoy estrenando nuevo fondo, que estoy dentro de la cocina, y también pues bueno, estoy experimentando un poco a ver si puedo crear contenido pues sin necesidad de estar mucho tiempo pues teniendo que maquillarme, preparando focos y todo esto. Así que aquí creo que hay una luz estupenda y pues bueno, este vídeo es un poco prueba. Quiero hacer muchos vídeos porque tengo muchas ideas que se me van ocurriendo de vídeos que puedo hacer sin necesidad de hacer tutoriales, que es lo que más tiempo me lleva y que ahora mismo no tengo muchas ganas de estar editando tutoriales, el poquito tiempo que tengo libre, digamos, para dedicar a YouTube y a mi hobby, que es la costura. Así que bueno, tengo muchas ideas de vídeos y me apetece mucho seguir publicando, porque es una parte, pues YouTube es una parte muy importante de mi vida y me gustaría mantenerlo. Así que bueno, pues este vídeo es un poco prueba. Y después haré más vídeos, entre ellos quiero explicaros qué tal fue el parto y todo eso, que fue una experiencia súper bonita, y os presentaré a mi bebé. Y bueno, las que me seguís en Instagram ya estáis al tanto de todo, aunque sí que os dije que os explicaría un poco más con detalle cómo había ido todo en YouTube. Así que bueno, dejamos este vídeo pendiente y hoy estoy grabando este vídeo porque quiero ir a Rivers y Casals, a la tienda de telas de aquí de Palma, porque me hacen falta algunas telas. Entonces, no es que vaya muy frecuentemente, pero como ahora pues quiero ir hoy o mañana, ya veremos según se presente el día, pues quería aprovechar para grabar en este ratito esta introducción. Entonces, necesito comprar tela de puño, porque me estoy haciendo un top de lactancia. Compré dos tops de lactancia que son muy cómodos para la noche en Primark o Primark, como lo queráis llamar, y el tema es que fuimos a comprar más pero no había, y como es facilito, pensé en hacerme algunos así con telas bonitas y todo. Entonces, tengo ya preparado el patrón, que simplemente cloné el top, y me falta puño de abajo. Tengo uno, pero no me termina de convencer. A ver si encuentro puño de color blanco. Después, también quiero mirar si hay tela de mantita o minky o así, para hacerle una mantita ya para otoño-invierno, porque me he dado cuenta de que lo que no se cose con antelación, después, en el momento en que lo necesitas, normalmente no hay tiempo para coserlo. Así que quiero estar preparada y ya preparar la próxima temporada las cositas de mi bebé. Y después también quiero mirar, y este es el motivo principal, telas de viscosa o rayón, que también se llama, porque las telas de viscosa me gustan mucho para hacer ropa de verano, ya lo sabéis, es mi tela preferida para hacer vestidos, faldas, pantalones, de todo. Ahora me he hecho algunas prendas aptas para dar pecho a mi bebé en cualquier momento. Esta no, este mono lo compré en... ¿dónde era? En Stradivarius, porque me di cuenta, pues necesitaba ropa para poder dar pecho a mi bebé en cualquier momento, y toda la ropa que tenía, la mayoría no me servía. Además que ahora pues mi cuerpo se está recuperando del embarazo y del posparto, y me gusta ir más holgadita y más cómoda. Además que todo se tiene que poder llevar con zapato cómodo, porque si necesito amamantar a mi bebé en la calle o donde sea, no puedo estar con zapatos incómodos. Y bueno, pues esto, que hoy quiero ir a Rivers y Casals y quiero ver si encuentro alguna tela de viscosa, que ahora están en rebajas además en la tienda, así que a ver qué tal. Y es el sitio donde suelo encontrar más variedad de este tipo de tela, y están bastante bien de precio. Antes de la pandemia estaban a, creo, 3,95 al metro, y ahora estaban a 4,95 al metro. A ver ahora con las rebajas si lo han bajado, y a ver qué encuentro. Y nada, pues aquí os dejo con el vídeo, espero que os guste mucho. Hola, amores, pues al final hemos conseguido salir de casa, es el día siguiente por la mañana, y ya he llamado a la tienda y me han dicho que podemos grabar dentro, así que os enseñaré un poquito la tienda por dentro y vamos a ver qué telas encontramos. Bueno, amores, ya estamos en Rivers y Casals. Me encantan los escaparates, siempre son súper originales.
Me encanta. Bueno, amores, pues ya estoy en Ribes y Casals y estas son las telas de viscosa que siguen estando a 4,95 y hay muchísimas, muchísimas, mira qué bonitas, por favor. Y de debajo están como más, con más flores y más oscuras, y están como las más oscuras y aquí las más coloreadas, las con colores más claros. Ay, me encanta. Y después aquí tenemos todos los retales que están al 2x1. Y después están aquí las telas rebajadas. Hace un calor flipante, por eso no hay casi nadie en la tienda. Y después aquí hay más rebajas. Mira, aquí ya hay adelanto de la nueva temporada. Pero bueno, aún no me apetece mucho comprar nada de invierno. Estas están rebajadas. Estas también están rebajadas. Tendré que venir a mirar por aquí. Por ejemplo, esta es súper bonita. ¡Ay, es elástica! Súper bonita. Y esta, a ver. Esta es más gruesa. ¡Ay, esta! También es. Esto es como licra. ¡Ay, qué bonita! Marido, ¿qué dices? Mi marido también le gusta mirar telas. Y estas también están en rebajas a 4,95. Mira qué bonitas. Esta es crepe de poliéster. Esta también es crepe de poliéster. Yo tengo un poco amor-odio con el poliéster, porque en principio no me gusta, pero la verdad es que ahora que llevo la niña comporteando y tal, con el poliéster no se arruga la ropa. Todo esto es crepe de poliéster. ¡Súper bonitas! Animal print por aquí. De testa, súper bonita. Todo esto es como crepe. Sí, es crepe de poliéster. Este, por ejemplo, no es un poco. Es poliéster, pero un poquito más gruesa. Y después aquí hay estas. 8,95. Qué bonito este bordado. Súper bonito. Todo súper bonito. Y a ver, estas rebajas 3,95. Estas son viscosas de las que están normalmente ahí delante. Pero estas sí están rebajadas. Son como más finitas, por ejemplo esta finita, y aquí el lino, que me encanta el lino también. Bueno, vamos a ver un poquito por allí detrás que hay más. Después en Rivers también hay muchas lonetas y telas de tapicería y todo eso, pero bueno, no venimos a buscar lonetas ahora mismo, así que vamos a ver qué hay por ahí detrás. Qué bonitas las lonetas. Este las tipo de liangos. Ah, esto es tipo resinados, impermeables. Tipo hule. Y aquí más retales. Retales al 2x1. Qué bien haber venido ahora que no hay gente. Así puedo grabar con más calma. Mirad, amores. Qué telas más bonitas. Esta es loneta. Esta es como, yo diría, como tipo impermeable, tipo hule. Esta es loneta. Ay, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas. Mirad, súper bonitas. Súper veraniegas. Súper bonitas. Y a ver aquí qué hay por aquí. Aquí hay rebajadas. Estas están rebajadas también. ¿Cuánto hay por aquí? A ver, hay un montón de telas. Vamos por esta parte de aquí. Hay muchas telas infantiles. ¿Y estas? Ah, estas deben ser las Liberty. Son bien bonitas. Súper bonitas. Estampados algodón, 4,50. Y a ver por aquí qué hay. El Liberty son estas. Ah, sí, son las que tienen el tubito este dorado. Estas son las Liberty.
Y aquí mirad cuánto tejano hay. Súper bonitas. Me gusta muchísimo. Súper bonitas. Hay mucho por elegir. Ay, mirad esta viscosa. Qué bonita. Súper bonita. Aquí pone la composición, donde es 100% viscosa o ecotec. Y aquí están las de doble gasa. Estas me encantan para hacer cositas para la bebé. Pero esta ya tengo. A ver, vamos a ver por ahí detrás. A ver, bueno, esta es una de las que, estas son las que yo uso para hacer toallitas multiusos, que me van súper bien, tengo un montón y tengo que hacer más. Ay, mira, este color me gusta mucho, igual compro este color. Y esto es tela de punto camiseta, punto camiseta. Esto también es punto camiseta, punto camiseta. Esto es French Terry, de colores lisos. O sea, mira, pues qué bonito este French Terry. Súper bonito. Y aquí ya hay tela de toalla. Tela de toalla, tela de toalla, tela de toalla. Tela de toalla en todos los colores. Y después aquí hay más telas, que creo que me dijeron que aquí estaban las de más, para hacer mascarillas. Y a ver, ¿qué más? Y aquí un montón de telas infantiles. Piques, pone aquí. Uy, qué genial. No hay gente. Todo esto son piques. Para hacer ropita para bebé. Azul, rosa. Y nada, pues voy a ver qué compro y luego lo enseño a llegar a casa. Ya estamos en casita unos días después y aquí tengo las telitas que ahora os voy a enseñar, que son las que compré en Ribes y Casals. Aquí tenemos esta tela que es la que uso para hacer toallitas multiusos, para usar con mi bebé cuando pues se le derrama la leche o así. Va súper bien esta tela porque seca bastante rápido y también he hecho baberos con esta tela, lo que pasa que aún no los he usado. Después también compré esta otra tela que es de es viscosa, con este estampado étnico tan chulo. Es blanca, así que no sé si va a transparentar mucho, pero bueno, ya veremos. Esta la dejo, creo, para el verano que viene, tal vez para hacerme un mono. Compré 1,5 metros, que es lo que compro siempre cuando no es el proyecto que voy a coser. Después también compré esta otra. Lo que había más en la tienda eran telas de flores. Había de viscosa y esta no sé si es 100% viscosa o si tiene un poco de poliéster. La ventaja del poliéster es que no se tiene que planchar tanto, la viscosa se tiene que planchar mucho. Esta seguro que se va a arrugar, esta seguro que se va a arrugar muchísimo, pero bueno, me gusta mucho. Y esta creo que se va a arrugar menos, ya veremos. Y bueno, tiene estas flores así, el fondo oscuro siempre me parece que le da como un toque más elegante a la tela de flores. Y también he comprado 1,5 metros, he comprado 1,5 metros de todas. Y esta pues por ejemplo quedaría muy bonito, muy bonita para una maxi falda o para un pantalón palazzo, quedaría súper elegante. Y bueno, ya sé, ya veré qué hago con ella, porque pues ahora necesito ropa nueva, así que ya veremos. Y ya veremos si la coso este verano o el próximo. Y por último también compré esta. Como veis, tiene un fondo así como rosita muy claro y estas flores más abstractas. A ver si os las puedo enseñar bien. Aquí creo que la veis mejor. Me dijeron que es 100% viscosa, aunque tiene el tacto muy parecido a la otra y creo que se va a arrugar menos, pero aunque hasta que la lave no lo voy a saber seguro. Y bueno, pues también es genial para hacer una machifalda, un pantalón palazzo, un pantalón short, un vestido, un kimono. Se pueden hacer muchas cosas con estas telas, por eso me gustan tanto para verano. Y bueno, amores, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dadle like para que yo lo sepa, deja vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo vídeo en mi canal. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.